Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de al cierre de edición. Ya la información que usted va a tener antes, por supuesto, de irse a descansar, irse a la camita de este día jueves, así es el jueves 5 de junio del año 2014, un día más y ya es viernes, afortunadamente. Y bueno, mire, le vamos a presentar lo más sintetizado en la información de lo que se dejó en materia periodística a lo largo de este día, por supuesto, en la tranquilidad de su hogar, si es que se encuentra ya usted descansando o si se encuentra trabajando, ¿por qué no? También que esté debidamente muy informado al respecto de lo que ha ocurrido, por supuesto, aquí en la isla de Cozumel. Bien, sin más preámbulos, vamos iniciando con las noticias. El día de hoy, ¿sabe?, se conmemoró el Día Internacional o Día Mundial del Medio Ambiente. Por lo tanto, las autoridades municipales, preocupados precisamente del tema ecológico, del tema de lo que es el medio ambiente, están tanto viendo la posibilidad de seguir con campañas que vayan encaminadas y enfocadas a la sensibilización, a la conciencia de todos los ciudadanos en cuestión del medio ambiente, sin que se pierda la sustentabilidad de los proyectos y del progreso. El Día Mundial del Medio Ambiente es una de las herramientas principales de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo. A lo largo de los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. Además, es tu día, el día en el que puedes actuar por el medio ambiente, de tal forma que la suma de todas las acciones individuales generen un gran impacto positivo en el planeta. Nuestra situación de insularidad, de isla, pues todas las riquezas que tenemos el día de hoy, por supuesto debe ser un compromiso nuestro preservarlas para futuras generaciones, y muy contento de que pues en esta ocasión pues tengamos, no solamente en esta ocasión, hay que decirlo, siempre tengamos la cooperación, colaboración de niños, jóvenes que están comprometidos, que tienen conciencia de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y pues se ha presentado una agenda que se va a ir desarrollando durante todo este mes con diversas actividades que van precisamente en pro de esto, ¿no?, del cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Se imagina usted un cielo sin estrellas? Pues sería desastroso. Eso es lo mismo, esta preocupación que tiene sobre todo el Parque Nacional de Arrecifes aquí en Cozumel, de tratar de preservar la estrella de mar en este maravilloso lugar que es el cielo. ¿Qué se va a hacer? Lógicamente, concientizar a todos los visitantes, sean locales, sean extranjeros o sean, por supuesto, en la República Mexicana, que visitan este lugar, que preserven esta belleza natural que a final de cuentas es de todos. El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel está promoviendo una campaña denominada No hay cielo sin estrellas, donde el principal objetivo es crear conciencia en la comunidad para que respete la fauna marina que tenemos en la isla. Christopher González Baca, director del Parque Nacional, comentó que no es necesario que exista interacción entre los turistas y la fauna para pasar una experiencia agradable. Pues afortunadamente vivimos una área natural protegida donde tenemos los arrecifes a 20 metros en algunos lugares, 15 minutos de viaje de barco, donde te bajas y puedes ver sin necesidad de hacer ninguna interacción, sin necesidad de acosar. Puedes ver tortugas, puedes ver estrellas, puedes ver una gran cantidad de fauna que está en su hábitat natural. En el momento de que interferimos con sus hábitos, con sus hábitos alimenticios incluso, es cuando podemos perjudicar todo. Nos vamos al clima, vamos a conocer cuáles son las condiciones meteorológicas que estarán imperando pues ya en este prácticamente fin de semana. Pues para ver si podemos hacer planes e irnos a la playita, porque ha habido mucha nube, mucha lluvia y parece que esto todavía va a seguir. Esperemos que mejoren las condiciones. Por esta razón, yo lo invito a que vea el clima. Transcaribe presenta el pronóstico del tiempo a tiempo. Bien, nos vamos a nuestro primer corte. No le cambie, regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de al cierre de edición, ya usted próximo a descansar.
y nos vamos con más noticias, estas del orden de la seguridad pública municipal. Fíjese que una persona está denunciando que fue maltratada, que fue incluso detenida de manera injusta. Esta es la crónica. Llevado a la Dirección de Seguridad Pública en calidad de presentado, Eleazar Velázquez de la Cruz externó ser víctima de acoso por parte del subdirector de la Policía Municipal, Luis Pablo López, que según el quejoso, ha sido detenido por causas sin justificación. Que porque se supone, reportaron ayer que yo quise levantar unas personas. Quise levantar unas personas, cosa que no es cierto. Manifestó que desde las 10 horas de este jueves había sido conducido a la Guardia de Seguridad Pública, donde se encontraba en calidad de presentado, y había puesto ya una queja en la Visitaduría Adjunta de los Derechos Humanos en Cozumel para denunciar este acto que lo privaba de su libertad. Y bueno, ¿qué tiene que decir a todo esto el director general de Seguridad Pública y Tránsito de la isla de Cozumel en relación precisamente a esta persona que se está quejando de abuso de autoridad? Contrario a la versión externada por Velázquez de la Cruz, el director de Seguridad Pública manifestó que fue él quien hizo el llamado Derechos Humanos, sin abundar en el caso donde se acusa al subdirector de esta corporación, Luis Pablo López. Sí, por supuesto que sí, pero es un, pero por la calidad de la cuestión no se las puedo dar a conocer porque es un tema privado. Yo creo que mejor le corresponde a él, si ya lo entrevistaron, pues él ya les dio la... Pues ahora sí su punto de vista, ¿no? Aquí se le mandó a llamar por parte de un servidor, no por parte de la parte afectada. Por parte de un servidor se le llamó y para no entorpecer la investigación, se los dejo de tarea. Y en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos aquí en la isla ya está tomando cartas en el asunto en relación a esta denuncia. El visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos en la isla, Moisés Pacheco Forbes, comentó que se está verificando este caso que al momento de estar presente, aún en calidad de presentado, se estaba esperando a la parte acusatoria que tras varias horas no había aparecido. Sí, mira, vine por el auxilio solicitado por un ciudadano porque presuntamente se le había detenido de manera arbitraria. Sin embargo, estamos haciendo la investigación, estamos primero verificando que no se le vaya a lesionar porque él es lo que manifestaba, ¿no? Que presuntamente le iban a hacer algo. Entonces, en ese sentido, él está bien físicamente, nada más en calidad de presentado. Y pues bueno, si es meritorio de queja, pues vamos nosotros a hacer lo pertinente y a investigar si él decide iniciar una queja, ¿no? Bien, nos damos un corte. Recuerde, este espacio informativo lo hacemos juntos, usted y yo, al cierre de edición. Y continuando con información relacionada a la seguridad pública aquí en el municipio de Cozumel, quiero decirle que hay una nueva modalidad de robo en este sentido, en las motocicletas. Chéquelo usted. Una nueva modalidad de robo de partes de motocicletas en la isla está surgiendo con especial atención a llantas y rines delanteros de estos vehículos, mismos que se han dado directamente en supermercados, tiendas de autoservicio, así como en zonas céntricas. En redes sociales se ha manifestado este tipo de robos, sin embargo, o tan solo en la policía municipal, se desconoce sobre el tema, según comentó el director de Seguridad Pública, Sergio Terrazas Montes. Hemos puesto mucha gente a disposición del Ministerio Público con motos robadas, pero pues desgraciadamente comentan de que no se da la flagrancia y por ese motivo salen de la cárcel. Entonces, hay que hacer un atento llamado también a los comandantes de la policía judicial también para que hagan su investigación correctamente y ya puedan dar con estos, pues un tema de investigación, ya si no hubo la flagrancia ya le corresponde a la autoridad pertinente investigar. Renuncia quien dice ser el nieto del legendario Centauro del Norte de Pancho Villa. Así es, Viviano Villa, quien era secretario de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, anunció su renuncia. De eso trata el videoscopio. Restaurante del Museo, porque no solo de desayunos vive el hombre, presenta el videoscopio. El general Viviano Villa renunció este miércoles al cargo de secretario de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo. Roberto Borges, gobernador del estado, aceptó públicamente la renuncia del llamado nieto de Pancho Villa y anunció en relevo
a Juan Pedro Mercader como encargado de la dependencia. Con este nombramiento, Juan Mercader se convierte en el primer civil en ocupar la silla de la Secretaría de Seguridad Pública. No se especificó el motivo por el que Villa dejó el cargo, solo en su cuenta de Twitter agradeció la confianza del gobernador. Viviano Villa es nieto de Jesús Arango, primo hermano de Doroteo Arango Arámbula, el famoso centauro del norte, o Pancho Villa. Sin embargo, su imagen se ha proyectado al mundo como la del nieto del general revolucionario, así se asume. El más reciente problema en el que participó Villa Castillo se suscitó en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, donde se realizó una asamblea de ejidatarios para definir el futuro de la isla de Holbox, y en el que participaron policías estatales, que terminó en enfrentamiento con los pobladores. Villa Castillo, originario de Durango, asumió el cargo en abril del 2011, y antes de ocuparlo se desempeñaba como director de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila. Hasta aquí las noticias, está usted ya debidamente bien informado, puede ir a descansar, como siempre, yo lo espero el día de mañana en punto de las 11 de la noche, ya viernes, afortunadamente, gracias a Dios que será viernes, así pues, usted tiene una cita con la información. Soy Héctor Polo, pásela muy bien.